Llegó el día. Con este amanecer, al fondo, la ciudad de Santiago de Compostela. Hoy terminamos nuestro camino. Ha sido duro, pero ha merecido la pena. Sé que lo vamos a llevar en el recuerdo y en nuestros pensamientos para toda la vida. Seguro que volveremos. Salimos de Opedrouzo sobre las 7:30 de la mañana, día 6 de mayo de 2022. Un recorrido de unos 20 kilómetros hasta llegar a la Plaza del Obradoiro y, como vemos en el gráfico, después de dejar Amenal, pasamos por el aeropuerto de Santiago, La Bacoya, Monte de Gozo, para ir bajando hasta la capital de Santiago de Compostela. Bueno, desayunamos en la cafetería Che para afrontar el último día, la última etapa hasta Santiago. Salimos por la calle principal de Opedrouzo el día 6 de mayo de 2022, sobre las 8 de la mañana, y seguiremos por la misma carretera, ahorrándonos casi medio kilómetro, ya que el camino, bueno, va a buscar el hotel Amenal, te desvía hacia la derecha, volviendo otra vez a la misma carretera en el cruce del hotel Amenal. Parrillada Hotel Amenal. Aquí es donde cruzamos con los peregrinos. A partir de aquí pasaremos por unos parajes frondosos y muy bonitos. Disfrutaremos mucho de este tramo. Afrontaremos una pequeña subida e incluso encontraremos algunos vendedores ambulantes que nos aportan servicios al peregrino. Ya estamos llegando a los terrenos del aeropuerto de Santiago. Bueno, el aeropuerto no hay más remedio que bordearlo por la derecha. Quizás es la parte más tediosa de la etapa, junto con la primera parte de entrada a Santiago. Antes de llegar a La Bacoya, paramos en Porta de Santiago a probar por primera vez la empanada gallega. Y después pasamos por la Capela de Santa Lucía. Seguimos por camino asfaltado y llegamos a La Bacoya. La Bacoya. Aeropuerto Militar. Aquí vemos la iglesia de San Paio de Seburgueira. Quiero comentaros que podéis seguir el camino francés completo, 33 etapas, en el canal de YouTube. Y aquí arriba os dejo la etiqueta para acceder a la primera etapa, San Jean Pied de Port, Roncesvalles. ¡Fuerza! Me gustaría comentar, ¿dónde termina el Camino de Santiago? Bien, hay muchas opiniones, pero solo una es la correcta. El Camino de Santiago finaliza en la misma Plaza del Obradoiro, de hecho, frente al pórtico principal de la catedral. Es ahí donde hay una piedra en el suelo que tiene grabado el kilómetro cero del recorrido. Justo ahí es donde acaba, por lo que todos los peregrinos que llegan a la plaza culminan su aventura. Bueno, buenos días. Bueno, Javi, vamos a hacer una foto en el monte, ¿sabes? Capela de San Marcos. Bueno. El Monte de Gozo y Santiago. Allí. Bajamos el Monte de Gozo, donde hemos descansado un rato y admirado el paisaje. Nos quedan 4 kilómetros. Y después de cruzar la autovía, llegamos a Santiago. El inicio de la ciudad es algo cansino, pero merece la pena y mucho. Por cierto, os quiero aclarar qué es el Año Santo Jacobeo. Es una cita muy especial con el Camino de Santiago, ya que solo se celebra 14 veces cada 100 años. Para saber si este año es jacobeo, mira en el calendario y busca el día 25 de julio. Si cae en domingo, la respuesta es sí. Mira, ya se ve la catedral allí. Y
y entrando en el casco histórico, quiero recomendaros que reservéis un día para Santiago de Compostela, tanto si has viajado antes allí como si no. Conviene reservarse un día para disfrutar de la ciudad del apóstol. Te será muy útil para despedirte de los amigos que hayas hecho en el camino, patear el casco histórico, presenciar la misa del peregrino, comprar souvenirs o recoger la Compostela que te acredite como peregrino. Acaban de llegar los peregrinos a las 1 de la tarde. Ya en la plaza del Obradoiro fuimos a visitar la tumba del Santo Apóstol, entrando por la Puerta Santa, por ser año jacobeo. Y después, cómo no, fuimos a tomar algo por la zona del mercado. Muy buen sitio. Y este que vemos es básicamente el camino que hay que hacer para llegar a la oficina del peregrino y recoger nuestra Compostela en latín. Cuenta con que puede llevarte una hora de espera en las colas. Te recomiendo que antes de ir te hayas registrado en la página online de la oficina del peregrino. Tardarás menos. En la descripción te dejo la página. Después de recoger nuestra Compostela, quiero hablaros de la comida. Lugares para comer en Santiago hay muchísimos. Yo te voy a recomendar al menos dos. Para un pincho de tortilla, el Bar La Tita en la calle Rúa Nova. Y para sentarte a comer, el restaurante Anoisa en Rúa de Franco. Espectacular. Por supuesto, fuimos a la misa del peregrino, donde en la Eucaristía nombran a todos los peregrinos que ese día han llegado a Santiago. También tuvimos la suerte de ver el Botafumeiro, ya que una asociación lo había pagado. Creo que cuesta sobre los 450 euros. En la descripción os pongo qué días los podéis ver a lo largo del año y cómo dirigiros a la oficina para contratarlo. Espero que os hayan gustado estas seis etapas del Camino de Santiago, entre Sarria y Santiago de Compostela, y que os haya servido de ayuda. Por ello, os pido que os suscribáis al canal, activéis la campanilla y no os perderéis todos los vídeos que vamos publicando. Ah, y dadme un like. Gracias. Noisaterra fue nuestro restaurante para despedirnos de Santiago. Increíble.
es muy acogedor y con una exquisita cocina. Solo el inconveniente de los turnos. Terminamos nuestro viaje en Santiago realizando compras, lo típico, algo de artesanía, vinos, orujo, torta de Santiago, productos de alimentación en general, souvenir, etc. Esperemos volver a esta maravillosa ciudad e increíble comunidad gallega. Me despido con esa frase famosa con la que se saluda y se da ánimo para cumplir con el propósito de una feliz llegada a Santiago de Compostela. Buen camino.